minutos, creo. Que... de esta quinta temporada que les aseguro se van a enamorar. Y antes de comenzar, quiero presentar a nuestro gran anfitrión, un conductor talentoso por donde quiera que se le vea, es guapo, simpático. Les pido el fuerte aplauso para nuestro querido Omar Chaparro. Muchas gracias, Marisol, guapísima, y un honor que estés nuevamente con nosotros. Eres una reina, un privilegio. Y gracias a toda la gente, de todos los medios que están a esta hora, esta mañana aquí. Tenemos sorpresas para ustedes, toda la gente que está conectada. Les damos la bienvenida al Foro 5 de Televisa San Ángel, donde se va a realizar la quinta temporada de ¿Quién es la máscara? Y les aseguro que va a ser la más espectacular de todas. ¿Están listos? El show más enigmático de la televisión está de vuelta. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Sí desayunaron? ¡No! Cuando yo diga, ¿Are you ready? Ustedes tienen que decir, ¡Yes, I am! ¿Ok? Vamos a intentarlo, chicos. ¿Are you ready? ¡Yes, I am! Nuestros medios de comunicación están listos. Marisol González está lista. Yo estoy listo y nuestros investigadores están listos. Así que, démosle la bienvenida, señores y señores, a Judy. Miren nomás lo que tenemos preparado. Bienvenidos al espectáculo más enigmático de la televisión mexicana.
detalles de lo que sucede en el bar Omar Chaparro, que será el ex. ¡Que se oiga el aplauso! Señores y señores, qué barbaridad, la nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Yo, la verdad, no puedo estar más feliz, agradecido primeramente por ser parte de un show tan exitoso, un show que le llega al corazón de la familia, niños medianos y grandes, y estar cobijado por, ya no son artistas y celebridades solamente, sino son parte de mi familia, son amigos, hay química, hay empatía, nos conocemos nuestras historias, nos reímos, tenemos nuestros chistes locales, y toda esa energía de amistad y de buena onda se siente en el escenario, se siente en el show, y ahora que se sume Marty Gareda, que es una de mis mejores amigas, de verdad que ha sido una grandísima sorpresa, un escenario impresionante, 360 grados como pueden ver, estamos más cerca de los investigadores, ahora son 19 celebridades, 19 máscaras, el show cada vez ha crecido, ha aprendido, ha evolucionado, y con ello nuestro productor Miguel Ángel Fox, a quien les pido le den un fuerte aplauso. ¡Muchas gracias! ¡Bienvenidos! Gracias, Omar. La verdad es que llevamos unos días encerrados en este espectacular foro y todavía, o sea, veo las imágenes y se me pone bien chinita. Y pero siempre hablamos, y puede sonar a cliché, de que esta temporada va a ser la mejor, está increíble, pero los ingredientes, digo, siempre es una apuesta, ¿no? Se juntan algunos ingredientes para tratar de hacer el mejor programa. Y en esta ocasión, hasta lo platicábamos ayer, como que ni siquiera se sintió trabajo, o sea, ya estamos en las últimas y fue una vacación. La verdad es de que digo, cada uno aporta algo muy importante al programa. En esta ocasión, pues, vino Marta, que ya la andaba yo buscando desde temporadas pasadas, y puedo decirles que no me equivoqué. O sea, vino y ya cada quien comentará su experiencia de lo que hemos vivido en los últimos días, pero vino a inyectar una energía muy padre. O sea, realmente venimos todos a divertirnos. El estilo que le imprime Omar, sin duda, sí, creo que es el mejor conductor de México, porque no es conductor, porque él viene a divertirse. Y justo me dice, Fox, ¿qué voy a decir? Digo, lo que hacen en todos los programas, lo que se te da la gana. Y eso es lo que lo hace muy, muy bueno. Digo, lástima que es el único que pueda hacer eso, y es gracias a que tiene una experiencia de mucho tiempo, pero pues gracias por imprimir esa energía tan bonita, ¿no? Es el primer abrazo que veo de Fox. No, gracias a ti, porque somos... Es una expresión de amor que le escuchamos decir a ti. Oye, mira, pero todos somos buenos en lo que hacemos porque nos sentimos cobijados, porque nos dan la libertad. Eso no todos los productores... Yo también puedo decir que tú eres el mejor productor de México. Muchas gracias. Yuri, que ya es una veterana de esta producción, ¿no? Una reliquia del programa. Y que no nos deja de sorprender, que realmente también es icónica para este proyecto, y que le hemos ido entendiendo cada vez, ¿no? O sea, cada vez como que le hemos ido agregando y cambiando y mejorando, y nos hemos ido relajando, porque pues aquí hay que venir a divertirse, porque odio las producciones en donde todo el mundo grita, está estresado. Aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y no se le tiene que repetir. Entonces yo por eso lo disfrutamos tanto. Juanpa, ¿qué les voy a decir? Pues ha evolucionado, ha madurado en este proyecto. Tiene barba. Y la verdad es que también es de los que le imprimen mucha comedia, o sea, lo hace que sea muy relajado, se toma las cosas en serio cuando se las tiene que tomar, pero yo creo que es también de las energías que ha permeado y que se ve a través del programa y que lo hace que sea único. Muchas gracias también, papá. Y bueno, Carlos, que siempre todos los años platicamos y no me deja de impresionarme, que no soy, es que Carlos, tú tu niñez vivías amarrado a una televisión, porque saben todo lo de la cultura popular y todos los artistas,
de gentes que ni te puedes imaginar, y con ciertos datos de señores, ¿sí quién es? Yo no lo puedo creer, a ver, dime quién es. Y la tina el 95% de las veces. El señor Intuición. Muchas gracias también. Y bueno, Marisol, pero de la temporada anterior a esta, yo también te agradezco que vengas, que me imprimas tus conocimientos, tu experiencia. Nos vemos ahí backstage. Y la verdad es de que me gusta mucho lo que haces, por eso pues, decidimos que repitieras. Y esperemos que tengamos a ti y mucha máscara para mucho tiempo, ¿no? O sea, gracias por la oportunidad. Yo investigadora de closet en backstage, ¿no? No, también, sí, pues, creo que fue la semana pasada que dice, oye, ¿tú ya sabes quiénes son algunos de ellos? Me dice, sí, porque ta. Y a mí se me había olvidado quiénes estaban dentro de las máscaras, ¿no? Pero pues que cada quien nos platique su experiencia, a ver qué, cómo la ven, cómo nos va a ir el próximo domingo. Por favor, Carlos Rivera. Señor, bueno, primero, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro nuevo foro, que realmente es un programa que nos da mucho orgullo presentar. En México hemos visto pues, diferentes realities. Me ha tocado estar en varios, tanto como participante como también en el lado del panel. Y algo que también valoro mucho de la producción de Miguel Ángel Fox, de Bookies, es que de verdad nos dejan hacer y decir lo que nosotros queramos. O sea, se los digo de verdad, y ustedes deben conocer muchas producciones donde literal, tienes que decir esto, tienes que hacer esto, acá no, acá es, vienen y nos preguntan, por ejemplo, cuando tenemos que salvar un personaje, ¿a quién van a salvar? O sea, sí es una decisión de nosotros, no es como tienen que salvar a tal, o se tiene que ir tal, nunca, eso se los podría jurar. Y eso a nosotros pues nos da también esas ganas de querer repetir tantas veces, por eso en mi caso pues es la quinta ocasión en la que estamos aquí. Ya de hecho arranca el año y ya es, oye, ¿se va a hacer la máscara este año? Sí, aunque okay, para que mi gira se pueda programar y yo pueda estar aquí. Y algo que ha pasado en esta temporada, y me dice Fox, siempre cada temporada, esta es la mejor de todas. Y qué bueno que sea así, porque como digo, es la mejor hasta ahora. Y sin duda esta es la mejor hasta ahora. Este cambio ha venido muy bien a todos. Veníamos cuatro temporadas con el escenario de la misma manera, con el panel colocado de la misma manera, y esta vez el mismo público lo sentimos muy eufórico con todo lo que está ocurriendo. Algo que pasó también ahora con los personajes, que creo que la que tuvo la culpa fue Ana Bárbara el año pasado, en la temporada pasada, que no nos enteramos que era Ana Bárbara, sino hasta casi el final del programa, ¿no? Que escondía su voz y cantaba completamente diferente a ella. Y eso es lo que vinieron a hacer muchos personajes, ¿no? Que era donde Yuri y yo, que tenemos el oído pues ahí bastante alerta, pues... Y más que yo... Ah, y ustedes tienen muy buena salud. El oído del cine, es que es oído musical, el oído cinematográfico, ¿no? Pero decía, ¿sabes qué? Inmediatamente, aunque dijeran pistas que no supiéramos, de repente empezaron a cantar y nos volteamos a ver, digo, ¿ya viste? Es tal, ¿no? Esta vez, las pistas y era... ¿Por qué? Híjole, no. ¿La tienes? No. Empezaron a cantar y menos, porque no cantaban como ellos, los que son cantantes, ¿no? Entonces, se puso más difícil y más buena la cosa, porque de verdad para mí, y no es que me tuviera amarrado a mi abuelita viendo la tele, tengo una memoria fotográfica de verdad impresionante. O sea, yo solo, a lo mejor me metí a Instagram y como sigo todas las redes, pues de Televisa, de Univisión, de muchos medios de ustedes, que de repente le iba yo pasando y de repente me apareció pues mira, resulta que Yuri cantó en tal escenario. Ah, mira, qué padre. Entonces me acuerdo que Yuri cantó en tal escenario. Si la pista aparece aquí, voy a reconocer esa pista, ¿no? Y entonces me da hasta pena porque de repente decía... Tiene un superpoder. Es un cachirul, es la única forma de No, y entonces, bueno... creo que todos los programas en todas las temporadas le han atinado bastante, pero esta vez de verdad me sentí en aprietos, decir, algo me está pasando, ese superpoder ya lo perdí porque no tengo ni idea, ni por la pista, ni por cómo canta. Y entonces me gustó mucho más el hecho de que de verdad incluso algunos que podía haber apostado que era una persona, una celebridad, se quitaba la máscara y no era.
Y eso me gustaba mucho más. O sea, la verdad, la sorpresa que nos vamos a llevar todos y el público es que van a hacer quinielas y van a perder, como yo perdí en algunos. Y eso está muy divertido, de verdad, lo vuelve muy divertido. No, o sea, si tú estás perdido, Juanpa y yo estamos, pero extraviados. Es un juego de verdad. Sí, el juego en esta temporada se ha convertido en algo con un grado de dificultad más alto y eso lo hace más emocionante. Y estoy muy feliz de estar aquí. Por quinta ocasión, agradecido siempre a Fox Cookies con toda la producción. Para mí es un agasajo venir a hacer este programa, por eso lo sigo haciendo. Y bueno, si me invitan, pues aquí estaremos mientras también pues la agenda lo permita. Pero me hace feliz venir a rodearme de grandes amigos, de gente buena, pero gente divertida, gente genuina. Y que especialmente siempre celebro este programa en la televisión mexicana, porque es el único de todo lo que vemos que no tiene morbo malo, que no nos tenemos que pelear para levantar el rating, que no tenemos que inventarnos nada. Bueno, sí hay que decir que hubo cierta rivalidad en algún momento, bueno, pero con Juanpa y Carlos, pero también. Pero sabes que cuando tú molestas a alguien es porque lo amas, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, sí. Es una realidad. Y eso lo hemos hecho siempre, que digo, jamás me permitiría aventar pues una, no sé, una broma o algo si no me llevara bien con la persona. Y aquí la verdad es que nos venimos a divertir como niños, absolutamente como niños, sí. Y yo creo que la gente eso al final también lo va a pasar bien. Y pues, a ver, ya estamos listos para arrancar este fin de semana. Como dicen los promos, creo que el segundo promo que llegan todos los investigadores a una oficina donde está Omar, y Omar dice, ok, les voy a ayudar, pero les voy a presentar a mi protegida. Y me estaba acordando ahorita de que, digo, yo había buscado a Marta y no habíamos conseguido. Estaba perdida y sigue perdida, ¿no? Y me marca un día Omar. ¿Te acuerdas? No. Sí, me marca Omar y me dice: oye, ¿con quién crees que estoy? ¿Con quién? Es un restaurante, estoy con Marta. Oye, yo creo que este año sí quiere ir, pues a ver, vamos con. En la decepción que me llevé el año pasado, a ver, vamos a tratar otra vez, pues a ver. Y sí, se dio, y la verdad es de que, o sea, le entendió el programa en los primeros 30 minutos. Eso de que estaba perdida, ya lo verán, porque lo hizo espectacular. Aparte ella conoce más gente que yo. O sea, conoce a Ryan Gosling, conoce a... Entonces ahí no puedo competir contra eso, ¿no? Aparte me dijo que ella encontró a Puerto Escondido, o sea, cosas de ese tipo que no se lo van a creer, pero fue en serio. Ahora sí que no se lo van a creer. No, ha estado muy divertido. La vez que me invitaste, que no se pudieron cuadrar las fechas, pero qué bueno que me dejaste sembrada esa gran curiosidad y entusiasmo por hacerlo. Y qué bonita coincidencia de la vida que estábamos también Omar y yo cenando y me dijo, oye, ¿qué vas a hacer en estas fechas? Y dije, bueno, aquí tengo libre, luego de aquí empiezo otro proyecto. Y me dijo, ¿qué? Yo voy a estar en La Máscara, ¿no quieres? Y entonces dije, qué maravilla sería trabajar juntos con Miguel Ángel y nosotros hacer otro proyecto juntos. Y diferente. Y Omar me dijo algo que se me quedó muy grabado. Me dice, mira, amiga, te vas a reír como nunca. O sea, es una producción que además, que todo corre al pie de la letra y todo va muy bien. El ambiente que se vive cuando estamos frente y detrás es de que te van a doler los cachetes de la risa. Y eso es lo que yo he vivido, porque todos son súper buenas personas. Desde el equipo que está detrás, Miguel Ángel, muchas felicidades a todos los que trabajan en La Máscara, hasta el ambiente que se ha generado entre todos nosotros. Y tenías razón, Omar, porque no me he dejado de reír. Y además he conocido nuevos amigos, y a ti que eres uno de mis mejores amigos también. He añadido amigos a mi vida y me da mucho gusto, mucha emoción. Con Yuri es un placer y un sueño estar aquí contigo, Yuri. Juanpa, no manches, cómo no río. Luego de las mismas cosas que nadie más se ríe. O sea, lo llevo bien con mi humor y decía, ¿no? Ay, gracias a Dios, qué bueno. Y con la bendición de estar con alguien también como Carlos, que es no solamente encantador y talentoso, sino una excelente persona. Y con Marisol, que no sé, o sea, qué diversión desde el primer día que nos juntamos, fue así de, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué has estado? ¿Cómo ha sido la vida? Y emponamos súper bien. Entonces, estoy muy agradecida y sorprendida
por los personajes también. A mí me pasa algo que yo no quiero que nadie se quite la máscara, porque te encariñas con cada uno de ellos y luego lo que te sucede es que también te empieza a ganar la curiosidad y ya quieres que se la quiten, pero sí, está siendo una temporada completamente sorpresiva para mí, pues el doble, ¿no? Y digo, se requieren de muchos, este programa es una canasta de muchos detalles, porque cuando se ve, bueno, ya vieron las imágenes, y la persona, lo que comenté al principio, o sea, esto corre relajado porque ya todo el mundo sabe qué hacer. La gente que hace los personajes es espectacular, la gente que hace los gráficos, hace los mejores gráficos que yo he visto en la televisión, o sea, todos los que estamos involucrados, las personas que musicalizan el programa, que ahorita están como locas tratando de terminar el programa lo mejor posible para el domingo, es el mejor musicalizador de la empresa, todo corre así, porque digo, yo ya no me enojo de nada, ni me estreso de nada, sí, tú. Pero Cookies es mucho más disciplinada, entonces por eso corren las cosas también como tienen que correr, Cookies. Los gráficos. Un aplauso a Cookies. La coordinación artística, los números que se presentan aquí, la gente que diseña las pantallas, los mapeos de las caras. Y la verdad es que lo más fácil hubiera sido, pues vamos a hacer, pues si el programa es exitoso, pues vamos a dejar el escenario como se venía haciendo en todas las temporadas. Porque realmente tenía un escenario así, que es único y que yo nunca lo había visto en la televisión mexicana ni de muchos lugares, porque es muy complicado acomodar las cámaras y tirar, porque de repente pues, puede haber espacios que no tienen luces o información, entonces requiere de mucha coordinación y la verdad es que ya ves el resultado y parece como si fuera un concierto en vivo, la energía, o sea, es muy acogedor el set a pesar del tamaño que tiene. Pues realmente justo, a ver, vamos a apostarle a siempre tratar de hacer las cosas diferentes, a veces funcionan, a veces no funcionan, pero en esta ocasión creo que todas las piezas embonaron y estamos muy contentos con esta temporada y sin duda me atrevo a decirles que es la mejor que hemos hecho. ¡Hasta hoy! Hasta hoy. Creo que la verdad hay dos diferencias más grandes que separan a esta temporada con el resto. Bueno, tres, porque martes. Creo que naturalmente en cada temporada todos nos hemos ido poniendo más y más cómodos, como con cualquier amistad o trabajo que haces. Y eso ha permitido que cada vez podamos ser un poquito más vulnerables y más reales, y no que antes no lo fuéramos, pero como con cualquier amistad que tienes, pues el tiempo siempre ayuda, ¿no? Entonces, creo que en esta temporada ya hay una amistad aquí muy bonita en la que pues, Marta entró como anillo al dedo y la catapultó. Y creo que eso también se permeó en los personajes. Tal vez en un inicio era, híjole, pues canta bien y presenta bien esto y construye tal vez algo aspiracional. Y ahora, tal vez como una consecuencia que no sabíamos, se convirtió en un programa muy chistoso. O sea, en este programa nos hemos reído muchísimo y sí creo que es la temporada donde más risas va a haber en casa, que eso siempre se agradece muchísimo. Y luego, el segundo diferenciador es que, como decía Carlos, creo que es la temporada que ha sido más difícil adivinar. Y van a decir, ah, bueno, ¿qué dirás, mi Juanpa? No, es en serio. Es en serio, esta es la más difícil de adivinar, sin duda alguna, porque yo creo que tanto la producción, aunque Fox no lo quiera aceptar, ya dijo, ok, vamos a poner el juego más complicado, incluso para la gente que está en casa, que puede sacar Google e investigar en el momento, ya no va a estar tan fácil, o sea, ya no va a estar tan fácil, y como dice Carlos, pues eso lo hace mucho más interesante, porque de alguna forma, cuando ya empiezas a descubrir quién está ahí, pues cierta magia se va, y hoy, aunque pensábamos saber quién estaba adentro, nos llevamos varias sorpresas de simplemente que nadie le atinó. Entonces, a mí me emociona mucho porque creo que es un programa que está dedicado a la audiencia. Todos somos una pieza mágica aquí adentro, pero está diseñado para que los personajes y lo que hacemos aquí lleven una dinámica padre a las familias y a las casas en México.
Y si se la pasan igual que nosotros, creo que va a ser un agasajo para que compartan con su familia y adivinen con nosotros, porque yo también creo que fue la mejor temporada. Bueno, ¿y yo qué les puedo decir? Yo valoro muchísimo, agradezco mucho a Fox y a Cookies y a toda la producción que nos apapacha, nos quiere, nos aguanta. Porque realmente para mí, que soy un artista que tengo 46 años en este negocio, el estar en un programa tan importante como este, que te lleva a otras latitudes. Gracias a los programas que Fox me ha invitado, ¿verdad? En este caso a La Máscara y muchos otros atrás, yo ya soy como adquisición de la producción de Fox, porque he estado en muchos programas como conductora, como coach y ahora como investigadora, gracias mi amor. Valoro muchísimo, porque yo veo la popularidad que nos da a cada uno de nosotros, muy aparte por nuestras carreras, que son muy diferentes, en el caso mía y Carlos, que somos cantantes, pero yo veo el interés de la gente y cómo la gente, en mi caso, por ejemplo, que yo soy una persona ochentera, cómo los niños me conocen por La Máscara, más que por Qué Te Pasa, ¿no? Entonces yo valoro muchísimo eso y agradezco a Dios, a la vida, a Fox, de que me incluyan, de que me contraten por payasa, porque me divierto mucho, porque hacemos muchas payasadas, todos nos divertimos muchísimo, valoro mucho esa parte. Y otra cosa que me encanta de este programa, la televisión mexicana ha cambiado y la televisión en el mundo ha cambiado. Y ya se dirigen a otros temas, a otras cosas. En el caso de La Máscara, a mí me encanta porque soy mamá, porque soy un pro de la familia y eso me encantaría que ustedes lo llevaran, gente de la prensa, porque ustedes son el eslabón entre nosotros y la gente que va a ver este programa. Que estamos en, sin duda alguna, en el programa más importante para la familia, porque es el único programa donde usted puede prender la tele, ¿verdad? Y no va a escuchar ni mamarrachadas ni porquerías. Ni vamos a enseñar la chichi ni las nalgas. ¿Ya me entiendes? No, aquí no. Aquí no, esto mira, así, se los prometo. Bueno, este es un programa para la familia, para la familia. No estoy en desacuerdo con los otros programas, qué bueno que exista Chile, Mole y Guacamole y han tenido su éxito. Pero el éxito de muchas cosas que tiene La Máscara es ese, que va en pro de la familia. La Máscara se puede sentar una mamá, un papá y sus hijos. Y una abuelita, y no se va a espantar de nada. Y el perro también. Y el perro también. Importante. Así que para mí es un placer estar en este programa, compartir con mis compañeros, que los quiero, que los respeto, que nos divertimos como locos. Ahora Martita, bueno, que le ha, como dicen mis compañeros, le ha sembrado algo especial. Todas las personas que han estado con nosotros son especiales, pero se lo hemos dicho y te lo repetiremos, Martita, eres una mujer especial, una mujer humilde, sencilla, que no vienes con el reto de yo soy mejor, yo soy la más bonita, yo soy la más acá. No, mi amor, no estamos en ese canal. Y eso te hace ser una mujer especial, porque entras como mantequilla a los corazones de todos nosotros. Así que gracias, gracias señor Fox, gracias Carlos, gracias Marisol, Omar, te quiero, te admiro. Este hombre de verdad que ya nació con el payaso dentro. Es un payaso pero divertido, amoroso y un gran compañero. Y bueno, mi Juanpa, que ya le salió pelo, lo conocimos chiquitito, pelusa. Virgen, ahora ya casi se va a casar. No, sigo virgen, sigo virgen. Ya se le está cambiando la voz, ya se va a casar casi, ya tiene pelo, barba, como Cantinflas, uno sí, uno no, uno sí, uno no, pero así lo queremos. Así que feliz de estar en el programa más importante para la familia mexicana. Feliz. ¿Puedo decir algo así, agregando a esto? Estoy muy agradecida con que me hayan cobijado de la manera en la que me cobijaron cuando entré aquí, porque obviamente, pues, al ser la nueva, ¿no? Hay nervios, hay mucha emoción, pero también hay nervios. Y entonces me encantó porque desde el primer día, cada uno de ustedes, me acuerdo muy bien que Yuri me dijo, que hacía, mana, lo que quieras, cuando quieras, dime, aquí estoy para apoyarte. Y yo dije, wow, o sea, que alguien como Yuri te diga eso con esa amabilidad y esa sencillez y ese corazón, wow, dije, no, qué cosa. Y de repente, neta, mana, neta, sí, yo sé que es, lo he vivido, o sea, no solamente que lo dijo, sino que lo he vivido y que cada uno de ustedes lo hizo. Tuvimos un momento muy bonito
antes de arrancar, donde hicimos una, que estabas tú, Luis, y dijiste, pongamos las manos juntas y todos, ¿no? Digamos, vamos, así. Fue una cena que hicimos juntos y me sentí tan afortunada con Dios y con la vida de decir, wow, qué bonito es hacer lo que nos gusta con gente linda para un programa, como lo dijiste tú, Yuri, que es para la familia, que no hay tantos de estos. Entonces, y con muchas risas, muchas risas. Omar, te quiero mucho. Me encanta estar aquí en este mismo planeta contigo, viviendo la vida contigo. Estamos privilegiados. Sí. Gracias, Nata. Ay, chicos, qué belleza. ¿Alguien más quiere decir algo? Había preguntas y respuestas. ¿Sí? Hay un micrófono por allá. Lo que gusten preguntar. En relación a la máscara. Hay demasiadas manos arriba, qué difícil. La chica linda de la. Adelante, escuchamos. Tú, amiga. Sí. ¿Te pasa el micrófono? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Marcos Salgado de Interinforma, de Cuernavaca. Me gustaría que nos contaran. Pues mira, yo creo que lo más importante es ser nosotros, dejar los egos allá afuera. Porque si tú entras a ese programa con egos y no, que yo quiero abrir y yo quiero. No, ahí se vuelve una atmósfera muy pesada. Y de verdad que esto se ha logrado. Y es muy padre porque hacemos un programa espectacular, no lo sentimos. Ayer estábamos grabando casi el último programa y ya todos casi chillando de que ya se fue tan rápido. Así, eso es real, este ambiente es real. Y también eso, quiero acotar que no se da en todos los programas. Siempre hay programas que a lo mejor ustedes se enteran por chismes o no, que siempre es, no, ¿sabes qué? Yo quiero ser la primera, la más bonita, tú me tómeme. No, pero es que yo soy aquí fuera eso, o sea, cero. Y por eso, cuando dejamos los egos allá afuera y nuestras carreras allá afuera, es que se arma el ambiente que se arma allá arriba, de amigos, de hermanos, de compañeros. Y eso la gente, la tiene el público, de aquí lo siente y en sus casas más. ¿Ok? ¡Bravo! ¡He dicho! ¡Vámonos! ¡He dicho! Si se puede, me gustaría complementar algo. Yo no he complementado, ¿no es cierto? No. Creo que todos, pero voy a hablar por mí, hemos tenido una oportunidad muy bonita de aprender de los otros. Y en lo personal ha sido fascinante conocerlos a todos y sobre todo conocer de lo que ellos conocen más. Y eso ha sido muy chido, ¿no? Porque en algún momento era, no, pues tienes que saber esto. Yo te dije, no, yo vengo aquí a aprender y vengo a escuchar y es bien padre tener conversaciones con todos y cómo nos complementamos. Y creo que eso es lo más padre. Que no traemos lo mismo a la mesa y eso hace que sea un programa completo. O sea, yo creo que he aprendido con Carlos sobre los 80s de una forma enorme. O sea, de verdad, 80s, 90s, 2000s, tranquilo, yo sé que estás precioso, pero yo agradezco mucho eso porque todos han sido como ciertos maestros para mí y he ampliado muchísimo en lo personal el conocimiento sobre la cultura y nunca pensé que iba a pasar así. Y creo que al revés también, porque hay veces, ¿no?, que sale cierto creador o cierto youtuber, ¿no?, y nada más veo la cara de Carlos o la de Yuri y digo, ¿para cómo presenté yo? Te echo la mano. Entonces eso es bonito porque todos creo que partimos de un lugar de humildad y curiosidad de aprender de este mundo tan bonito que existe en Latinoamérica de cultura popular. Qué bonito, seguimos continuando. ¿Quiere sí? La chica. Ya le quitaron el micrófono. Aquí no hay corrupción. Dejen hablar a la señorita. La señorita, adelante. ¿Cómo te llamas? Vanessa Fernández de Drama Millennial. ¿Vanessa qué? Fernández. Vanessa Fernández de Millennial. Preguntaba para Carlos Rivera. Carlos, sabemos que has estado en todas las temporadas de ¿Quién es la Máscara? ¿Cómo ha influido este programa en tanto en tu vida profesional como personal? Gracias. A ti, pues sí, efectivamente yo
5 temporadas de ¿Quién es la máscara? La verdad, ni yo me la creía. Recuerdo todavía la llamada de Fox para decirme, Carlos, te necesito para un proyecto. Cuando me lo contó me parecía la cosa más rara del mundo. Y dije, solo porque él me lo pide, ¿no? Y porque yo había hecho ya 3 temporadas de La Voz con ellos y dije, me la paso también ahí, seguro es algo bueno. Cuando llegué y empecé a ver todo lo que era, me seguía pareciendo raro y extraño, pero era divertidísimo cuando, obviamente, la historia ahí está de que cuando el programa aparece en televisión, pues se vuelve un fenómeno. El primer año, yo recuerdo que cuando vine estaba en plena gira, fuertísima, además una expansión internacional, llegando a nuevos países. Y entonces, el siguiente año dije, bueno, yo creo que esta es la que voy a hacer, el siguiente año ya no. ¿Qué pasó el siguiente año? Cae la pandemia. Me acuerdo que me llama y me dice, no estás de gira ni haciendo nada, ¿verdad? Digo, no, estoy aquí en mi casa. Vente a hacer la máscara. Pues sí, claro, va. Y sentí una manera en la que el programa, hablando personalmente, era como una salvación en un momento en el que todos estábamos de que no sabíamos qué iba a pasar. Y venirte a reír a un programa como este, en un mundo tan difícil y tan triste y tan complicado y complejo, me sentí muy agradecido con Dios y con la vida de poder estar haciendo algo como esto en un momento tan difícil para todos, ¿no? Cuando vino el siguiente dije, yo tengo que volver a estar, o sea, solo por el puro agradecimiento de lo que fue para mí haber venido a trabajar aquí durante la pandemia. Y al final ya es como que, oye, yo quiero estar, o sea, yo quiero estar aquí sin saberlo, ¿no? Lo comenté el año pasado, por ejemplo, justo mi papá falleció una semana antes de empezar las grabaciones y era muy difícil venir a reírte cuando no quería reírte de nada. Sin embargo, yo les agradecí también mucho a mis compañeros porque fue una gran manera de poder salir adelante de algo que para mí ha sido lo más difícil de mi vida. Vuelvo a sentirme agradecido con el programa, ¿no? Por estar ahí en un momento tan complejo. Y creo que el hecho hacia la parte también de la carrera, lo dijo Yuri, salí a la calle, la gente nos conoce por nuestras canciones, nuestra música, por lo que hemos hecho, pero luego hay mucha otra gente que te descubre o que te conoce más, ¿no? Porque de repente, pues sí, nosotros como artistas, la gente te ve en las arenas, en los estadios, en los auditorios, te ve incluso lejano, y cuando te ven en el programa te ven como persona, y eso te vuelves parte de su familia, ¿no? Especialmente, por ejemplo, donde yo más lo noto es en Estados Unidos. Sabemos que la máscara en Univision es el programa número uno, y justo ahorita ese fin de semana retomo mi gira en Estados Unidos, que tengo 10 fechas, y hace un par de meses estuve en California, y entonces iba la gente y me gritaban, ¡Señor Univision! ¿No? Y era muy chistoso porque te das cuenta que sí, que la gente está de verdad muy metida en el programa, en lo que pasa. Te subes a un avión y el piloto pasa, Carlos, ¿verdad? ¿Qué monstruo es tal? Que me tienes que decir, o sea, o llego a algún lugar, y dice, Carlos, tienes que decir, por favor, ¿quién es tal? Y dice, no te puedo decir. Pero ahí te das cuenta de cómo la gente realmente te conoce de una manera diferente y que formas parte de su vida también de una manera diferente. Entonces es mucho más entrañable lo que sea que te pase a ti, porque la gente es como eres su hijo, eres su hermano, eres su yerno, eres todo lo que ellos quieren, ¿no? Eres su amigo, o eres su novio, o lo que quiera la gente que tú seas, esos somos nosotros. Y gracias a este programa la gente también me conoce pues un poquito más de cómo soy yo fuera del artista, porque como bien dice la abuela, cuando llegamos aquí, literalmente, tanto nuestra carrera como nuestro ego se queda allá afuera, y aquí somos nosotros, los amigos, que venimos a reírnos, a divertirnos, y que no nos estamos peleando de que, no, yo qué. Vuelvo a repetir, es un ambiente muy sano, es un programa muy sano para todos, y por eso pues toda la familia lo disfruta y le gusta. Gracias. A ver, una última pregunta para no alargarnos tanto. De este lado, Carlos, muchas felicidades. Qué gusto verte una temporada más. Me gustaría saber cómo mezclar, Carlos, tu faceta como papá, como investigador, como cantante. ¿De dónde sacas tanto tiempo para dedicarle tiempo a cada una de estas cosas? Bueno, pues mira, yo creo que ahí a quien más admiro siempre es a las mamás, porque uno como papá como quiera
pero me admiro mucho a las mamás. Aquí pues, tenemos una mamá, tenemos papás, una mamacita. Pero de verdad que obviamente pues yo no podría hacer todo lo que hago si no tuviera a la mujer que yo tengo, que admiro hoy más que nunca, mi esposa Cintia. Y la verdad que, de hecho, el hacer el programa para mí era un respiro, porque sé que estoy aquí en México durante todas estas semanas, estos días, en los que, pues sí, vengo a trabajar en el día, pero tengo el tiempo de tomarme un café o desayunar y después llegar a cenar a mi casa. Tiene apenas 2 meses Leoncito y hemos podido también, yo aparte un mes entero para que todo el primer mes de recién nacido yo pueda estar literalmente cambiando los pañales, bañándolo y luego pues ahorita comienzo otra vez la gira, pero ya está también como estructurada de una manera en la que yo no esté demasiados días fuera de mi casa, ¿no? Entonces sí, es para mí el hecho de seguir eligiendo proyectos, volvemos a lo mismo, ¿no? Si te cambia el chip y lo que quieres hacer ahora pues es programas o proyectos que le aporten algo bonito a, pues al mundo, ¿no? Y pues de esa manera pues también, pues si un día mi hijo quiere ver lo que sea que yo haya hecho en mi vida, pues se siente orgulloso y le dé gusto. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Última pregunta por allá. ¿Sí? La chica de la bufanda amarilla, nombre y medio, por favor. Estatura y signo del zodiaco. Carlos Vega, de Imagen Televisión, del programa de Primera Mano. Realmente son varias preguntas aprovechando dos. Primero, felicidades por este proyecto, por la dinámica que han logrado y el éxito también obtenido. Carlos, muchas felicidades por tu reciente paternidad. Ahorita hablabas, Marta, de estas sorpresas que te ha dado la vida. Por favor, si nos pudieras compartir dentro de estas sorpresas, ¿cómo has vivido todo este proceso de tu pedida de matrimonio, de tu compromiso, que ha sido una parte esencial de ti para el señor Fox? ¿Cómo ha sido reunir precisamente a este elenco, dadas las condiciones de los diferentes proyectos, los diferentes contratos que cada uno tiene para Omar Chaparro también? ¿Cómo ha sido este crecimiento exponencial de ser el conductor al actor y de Dios? O sea, ir brincando de faceta en faceta y, como lo decía el señor Fox, ahorita ser uno de los mejores en tu ramo y poder explayarte como literalmente como se te da tu gana. ¿Cómo ha sido este crecimiento profesional de expresa? Qué bonita. Son 3 preguntas. Empezamos con la primera, sí, Marta. ¿Compromiso? Sí, ¿cómo fue tu compromiso? ¿Y cuándo es la boda? Estoy muy contenta. Muy, mucho más que contenta. Fue muy sorpresivo porque Luis fue muy bueno como para, ahora sí que como en este show, ¿no? Para ir escondiendo las pistas, entonces yo no tenía la menor idea de qué iba a ocurrir. Pero algo que me gustó fueron 2 momentos muy bonitos. Uno de ellos es que esperó a que estuviera mi familia presente. Él es una persona que adora a los latinos y él siente que tiene un latino él por dentro, y entonces me gustó mucho eso, que consideró mucho a mi familia y esperó el momento en donde estuvieran mis papás para pedirme matrimonio. Lo hizo de una manera muy tradicional, lo cual a mí también me gustó muchísimo. Y otra cosa que fue para mí muy hermosa es que un par de semanas antes, que eso yo no lo supe hasta después de que ocurriera, fue con mi papá y tuvieron una plática muy hermosa en donde él le pidió la bendición para nuestro matrimonio, y eso a mí se me hizo también muy especial. Entonces, sí, entonces pues bueno, cuando ocurrió el momento, yo te digo, no me lo esperaba. Y algo muy interesante que pasa en esos momentos es que sí es como en las películas, se siente que todo es en cámara lenta y yo no dejaba de solamente ver su cara y sentía que el corazón se me expandía y es un momento maravilloso. Y estamos los dos ahorita tan ocupados que ya cuando tengamos un ratito vamos ya ahora sí a empezar a planear la boda. ¡Un aplauso a Luis! ¡Un aplauso a Luis! Que nos explique, nomás que toca bien resto con los subtítulos. Un saludo. ¿Que tenía un latino adentro? ¿Eh?
Él siente que es latino por dentro. Sí. Trae la salsa, tiene 16 años. Es que dijiste tiene un latino adentro. No. ¿Qué? 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 Mira, yo creo que para la prensa te ibas a controlar, pero ya que no. Dejémonos ir. Él tiene una latina encima. Arma un ensamble así que funcione. Yo creo que es suerte. Y por suerte y por accidente. Porque de repente. ¿Cuándo fue accidente? Claro. Sí, o sea, muchos de repente yo ya los había contactado, no podían. El destino nos unió por ciertas razones, que habían cancelado proyecto. Y hasta que llegamos, ¿no? En una evolución que puedo decir de 4 temporadas, a creo que tener el All Star Team. Entonces yo creo que es poner ingredientes que son apuestas y que al fin estas apuestas pues han vuelto algo muy bonito como lo que tenemos aquí, ¿no? Bravo. Bravo. Ahora sí, Carlos Ortega, ya se me olvidó que me preguntaste. No es cierto, Carlos Ortega. ¿Cómo te sentiste sacando nalgas en las viudas? ¿Cómo? No, eso no preguntó, güey. No, te referías a cómo manejar las diferentes cosas que he hecho, Carla. ¿Cómo ha sido tu crecimiento profesional? El crecimiento profesional. Fíjate que es muy buena pregunta porque a mis 48 años creo que he estado madurando mucho, conociéndome, haciéndome preguntas, qué sigue con mi vida, sobre todo el intentar conocernos profundamente, creo que es parte esencial de la existencia. Y creo que, para bien o para mal, yo he sido siempre hiperactivo, tengo, ¿cómo se dice lo que tengo? Lo que tengo hace que no me acuerde lo que tengo en la cola. Déficit de atención con hiperactividad. Y desde chavo he sido así, ¿no? Pasa que no me acuerde. Es la verdad. Entonces yo empecé en la radio y gracias a Dios, bendito Dios, fui muy exitoso en la radio. Y luego emigré un poco para la comedia, los personajes, la conducción, el cine, la actuación. Y yo mismo creo que de alguna manera tenía conflicto con eso mismo porque yo me preguntaba, bueno, pero ¿tú soy comediante o soy cantante o soy conductor? Y ahora con esta madurez me di cuenta que puedo ser todo, no al mismo tiempo, pero creo que el común denominador de todas esas cosas que he hecho es que lo hago con el alma, viene de un impulso interno que me hace sentirme vivo cuando lo estoy haciendo y lo experimenté ahora en la serie de las viudas de los jueves, que dije, ok, aquí no va a estar el comediante, no va a estar el locutor, voy a meterme realmente en este personaje y el resultado fue fascinante, me sentí pues muy bonito, que estaba siguiendo mi intuición y luego vengo aquí a la máscara. Y no está tan Oscaria, este personaje está, ya lo hice, ya sucedió. Y volver a la máscara con mis compañeros y agarrar el micrófono y sentir a la gente gritando, ¡Are you ready? Yes, I am. Lo siento en el fondo de mi corazón, aunque sea algo totalmente distinto. Entonces simplemente creo que estoy en una etapa de gratitud y abrazando los proyectos que me ofrezca la vida. Creo que a veces nuestra mente quiere tener toda la vida resuelta y creo que el cerebro no está diseñado para saber cómo va a ser el futuro. Es trabajo de Dios. Entonces, cuando te lleguen los proyectos que son bendecidos, como este, como las viudas, como mi carrera de cantante, lo voy a abrazar y me voy a dejar ir con todo el alma, sea lo que sea. Entonces, la pregunta es, me siento agradecido, feliz y con mucha hambre de seguir explorando los proyectos que vengan a continuación. Pero este, sin duda, me llena el alma. Gracias. Bravo. Gracias. Bien, vamos a la última pregunta de este lado, por favor, Dulce. Dulce Lechuga, Canal 32 en línea. Mi pregunta es para Marisol. También estamos viendo, como dijo la señora Yuri, un programa familiar que
carece la televisión. En cierto sentido, no hay muchos programas para toda la familia y eso lo aplaudimos. Pero tú, ¿qué es lo que le vas a poner aparte de estar divirtiéndote, riéndote? ¿Cómo vas a atrapar al público? La belleza también es importante para la pantalla, para la familia mexicana. Y felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es un proyecto totalmente familiar. El año pasado yo estaba muy agradecida porque era mi programa favorito de ver con mis hijas y soy la más emocionada de que a ellas les guste lo que yo estoy haciendo. Y definitivamente yo que estoy en backstage trato de imprimir todas las emociones de los personajes que hoy también vienen renovados. Creo que se arriesgaron más que otras temporadas y te lo dice una super fan del proyecto porque vi cargadas, vi cosas nuevas. Bueno, hasta en las presentaciones de los investigadores va a haber sorpresas que les van a encantar. Y pues mi parte como investigadora de Closet es también traerles pistas a los investigadores, que ahora que los tenía más cerca, amaba ver sus caras, que yo no sabía si los estaba ayudando o confundiendo más, pero me gusta mucho como esa parte de poder dar más pistas, de nuevas dinámicas, de que los personajes también saquen esa otra parte, de siempre estar viendo sus emociones, y eso es lo que yo les voy a estar llevando cada domingo. Bravo. Bravo. Bueno, pues ya nos despedimos. No sé qué diga el señor productor. A ponerse de pie y hacer una foto grupal. Gracias. Tenemos imágenes hacia el lado izquierdo y su lado derecho. Vamos a alternar para que ambos tengan una buena foto. Perfecto. Vamos a iniciar con su lado izquierdo, por favor. Así es. Acá de este lado. Todos al frente, chicos. Todos al frente, por favor. Al frente, por favor. Arriba. Al frente, por favor. Todos al frente, por favor. Al frente. Arriba, arriba. Arriba, Carlos. Arriba, arriba. Todos arriba. Todos arriba, por favor. Arriba, arriba, arriba. Omar. Omar. Todos arriba, por favor. Todos arriba, Omar. Todos arriba, beso. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahora de su lado derecho, por favor. Gracias. Mucho calor, individuales. No, por favor. ¿Se pararon? No, mames, sí.
¿Por qué? Yo estoy a toda madre. ¿Tú lo gritaste?